Quiero presentar a Emiliano Pisitelli, ustedes lo conocen, el año pasado habló muchas veces con nosotros. Nos ayudó un montón. Claro, respecto de estar alertas, porque... ¿Cómo te va, Emiliano? Bienvenido, gracias por estar aquí en nuestro noticiero. Buenas, ¿cómo están? Bien, leí hace poco una nota tuya que decía, con un celular e internet cualquiera puede ser un ciberdelincuente en Argentina. Y lamentablemente esto está ocurriendo nada más ni nada menos con esto que decía Clara, que es el de las claves fiscales. ¿Cómo podemos hacer para resguardarnos de este tipo de delito con el tema FIP? Bien, bueno, lo de la FIP puntualmente, importante, no fue un ataque a la FIP en sí, no es que fue un ataque a vulnerar un sistema FIP que estaban vulnerables, como puede llegar a pasar en otros casos, sí, donde sí atacan a los organismos. En este caso puntual, fue un rejunte de usuarios y contraseñas, en este caso más de 80.000, que se juntaron y obtuvieron por otro tipo de técnica, que se llama InfoStealer, un malware, un software malicioso, ¿sí? Cada una de estas personas quizás, o incluso contadores, que manejan mucho usuario y contraseña de sus clientes, sí, de alguna manera fueron infectados su computadora, o sea, la persona, el cliente final fue infectado con un malware, un software malicioso. Virus, en realidad, pues, para que la gente más o menos entienda, es algo así como un virus, ¿sí? Que se le instala en la computadora y el objetivo que tiene es robar todo. Usuarios, contraseña, tarjetas de créditos, todo. ¿Y cómo llegan vos? A ver, porque Emiliano decía, porque muchos contadores, es verdad, tienen la contraseña, porque te hacen todo, te hacen los BEP. ¿Qué es? ¿Por el excesivo ingreso que haces con tu contraseña? Exactamente, exactamente. O sea, esto es así, o sea, es... Cuando vos, por ejemplo, en este caso el infoestilo tipo malware se camuflan en cracks, un crack de un videojuego, un crack de Office. ¿Viste? Cuando vos decís, che, quiero usar Office, pero no quiero pagar. Entonces claro, voy a buscar cómo hago para usarlo gratis, ¿no? O quiero ver una serie, caro, pero no quiero pagar. Entonces me meto en un sitio, sí, alternativo. Bueno, esto, ahí adentro viene este infoestilar muchas veces. Entonces, ¿es un bombardeo alfanumérico, Emiliano? ¿Cómo? ¿Es un bombardeo alfanumérico que hacen o es por repetición? Disculpame, no te escucho bien. Si es un bombardeo alfanumérico que hacen los hackers con la cuenta de intentar ver qué es lo que consiguen o si es por repetición de ingreso. No, esto es así. Esto es, los ciberdelincuentes lo que hacen en este caso puntual es a través de videos que ponen en YouTube o a través de esos carteritos que te aparecen cuando entras a sitios no muy conocidos, sí, o que te hacen ver películas gratis, entre comillas, y te hacen instalar cosas todo el tiempo. Sí. Bueno, ¿qué hacen es? En eso que te hacen instalar ahí adentro viene camuflado este malware, este software malicioso. Entonces vos crees que estás jugando un juego gratis, crees que estás viendo una película gratis, claro, crees que estás usando Office gratis, no, y en realidad muchas veces no te funciona y ahí adentro está. Qué locura. Emiliano, ¿qué hacemos con la gente mayor, los adultos mayores, que a lo mejor no están tan acostumbrados, no son tan avesados, ¿no? Aparte, Emiliano, esto lo sabe bien como lo sabemos nosotros. La clave de AFIP y la clave de la seguridad social son, podríamos decir, las claves, sí, 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 que en la Argentina te permiten acceder a todo. Es como el home banking. Claro, pero son las dos claves más importantes que tenemos cada uno de nosotros para hacer gestiones. Y en muchos casos la de la AFIP también sirve o es necesaria si vos tenés que iniciar algún tipo de trámite previsional. Por eso alertar a la gente para que la gente entienda los sí y los no, Emiliano. Sí, en realidad lo primero que hay que hacer es puntualmente con esto de AFIP. La AFIP salió a declarar, si no me equivoco, el 14 de febrero, diciendo que había detectado esto, que no había sido un ataque directo, sino que había sido a través de esto, este malware que estamos diciendo, y que había comenzado a bloquear cuentas que ellos ya sabían que estaban comprometidas en forma temporal para evitar que ingresen con esta cuenta, ¿no? Ante cualquier duda, lo que conviene hacer siempre, incluso si está viendo este programa contadores y demás, conviene forzar el reseteo de clave. Conviene que las personas reseteen la clave, o sea, vuelvan a poner otra contraseña, pero previo a eso, ¿sí? Si uno es quizás de utilizar computadoras y quizás descargarse esos programitas o visitar esos sitios maliciosos, tratar de activar el antivirus, pasarlo. Si uno tiene dudas, llevarlo a un equipo, un lugar técnico que lo pueda ver, ¿sí? Porque muchas veces uno cambia la contraseña y se la vuelven a robar. Ahora, Emiliano, perdón, yo quería preguntarle algo. ¿Cuánto cuesta o cuánto demora la AFIP en poder linkear el reconocimiento facial a la cuenta? Porque de esa manera, primero, uno no corre el riesgo de olvidar la contraseña y segundo, de que no te la roben. Claro, sí, pero una cosa es el onboarding que te hacen para poder tener nivel 1, nivel 2, nivel 3, todo eso que te piden, reconocimiento facial y demás. Y otra cosa es el usuario y la contraseña para que entren en tu cuenta y puedan robar datos personales o hacer algunas cosas.
esta segunda parte, digamos, de poder entrar solo con tu usuario y contraseña, ya entran, no van, claro, a necesitar tus datos biométricos. Así que es ahí donde vos con el resto, digamos. En este caso, te van a robar usuario y contraseña y van a poder ingresar, como entra tu contador todos los meses, sacar un montón de información, hacer gestiones a nombre tuya. Entonces, es recomendable entrar, primero, obviamente, evaluar la computadora, ¿sí? Llevarle un soporte técnico si es que están en duda, si tienen o no tienen algo, para limpiar la computadora de cualquier tipo de virus o este software malicioso. Emiliano, y en este contexto difícil, donde se produjo este robo de 82.000 claves, la AFIP alertando el 14 de febrero, como vos contabas recién, acerca de todo esto, ¿qué conviene? ¿Que nosotros resetiemos y cambiemos las claves nosotros mismos, o si tenemos un contador, que lo hagamos a través de nuestro contador? No, siempre conviene uno hacerlo uno mismo, digamos, y después el contador, en algunos casos, vamos a tener que compartirle esa contraseña. Lamentablemente no está bueno compartir contraseñas personales. Lo que estaría bueno es que dentro de la misma plataforma yo pueda declarar a alguien, que creo se puede hacer, pero bueno, no se está acostumbrado a hacer, que yo pueda declarar a alguien para que maneje mi cuenta, claro. No necesariamente compartiéndole mi usuario y contraseña. ¿Sí? Emiliano, cuando nos entran, nos sacan toda la plata que tenemos, por ejemplo, en una cuenta corriente. Nos pueden arruinar. Además de la info. Te sacan toda la información porque eso te puede llegar a servir para otra estafa. Claro. Pero algo importante acá, algo importante, es que si vos sos uno de esos afectados, es muy probable que si tu computadora es la infectada, no la de tu contador, supongamos tu computadora es la infectada, te hayan robado tu cuenta también, no únicamente la cuenta AFIP. Claro. Te hayan robado tu Gmail, tu tarjeta de crédito, el tu home cuenta. Banking. Te arruina. Todo. ¿Sí? Qué locura. Entonces, seguro. Claro, entonces lo que hay que hacer ahí, en este caso, bueno, con AFIP no se puede, pero sí con el resto de las plataformas, con Gmail, Facebook, Instagram, activar el famoso factor, doble factor de autenticación. ¿Se acuerdan que lo hicimos en el programa anterior? Que nos ayudaste con WhatsApp. Exactamente. Bueno, esto mismo, la otra vez lo hicimos por WhatsApp, esto mismo lo podemos hacer en nuestro Gmail, nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestras redes sociales. O sea, buscar lo que se llama doble factor de autenticación, ¿sí? Si uno no sabe cómo hacerlo, lo puede googlear. En mis redes también pongo cómo hacerlo en muchas plataformas. ¿Cómo es tu red? A ver, decila, porque vos sos un tipo muy didáctico. Emiliano, ¿cómo es? ¿Para WhatsApp? ¿Querían hacerlo? No, para encontrarte vos en las redes. Para encontrar el tutorial, digamos, de cómo hacer que no nos engañen. Bien, si quieren, bueno, o sea, para hacerlo más didáctico, porque si no, a través de Instagram, Facebook, Gmail, es bastante difícil. Lo que tienen que hacer es buscar dentro de el perfil, la configuración de Instagram, de Facebook, de Gmail, lo que ustedes quieran de alguna manera proteger. Sí. Irse a la parte de perfil, irse a la parte de cuenta, de seguridad, y ahí adentro buscar verificación en dos pasos, ¿sí? Así se llama este método, digamos, verificación en dos pasos. Claro, Emiliano, de esta manera, por ejemplo, cuando quieren entrar a tu cuenta de Gmail, te dicen, alguien está en tal zona queriendo ingresar. Ahora, más allá de las plataformas que hablamos, ¿cómo podemos entrar a tus redes sociales, Emiliano, para ver tus videos, no queremos hackeártelas, para que nos asesores en cuanto a si quieren entrar a otro lado, cómo puedes ayudarnos desde vos, desde tus redes? Bien, bueno, mis redes, Emiliano PX es mi cuenta de Instagram, bien. Emiliano PX o Emiliano X en Twitter. Instagram o Twitter, yo ahí tengo, si van a mi perfil, tengo un enlace a una página que tengo yo, donde yo concentro ahí todas las noticias o, por ejemplo, cómo hacer para activar la verificación de paso en Instagram, en Gmail. Emiliano, ¿qué pasa? No me robo las cuentas. Hay mucha gente escribiéndome por redes sociales y me pregunta cómo sabe o cómo se entera o cómo se da cuenta inmediatamente, si fue un usuario al que se le robó la clave fiscal. No, la única forma que se va a dar cuenta es que si quiere entrar, la cuenta está bloqueada porque es una de las cuentas que detectó AFIP, esa es una forma. La otra forma es que se dé cuenta que hubo un movimiento raro, que el contador le alerte de algún movimiento raro o algún ingreso raro. No hay más que eso en realidad, porque no le va a llegar una alerta diciéndole entraron a tu cuenta, etc. Sí, si la bloquearon la AFIP o hubo un movimiento raro. Por eso, mejor adelantarse, revisar el equipo, si uno utiliza equipo de esta manera, como habíamos dicho antes, llevarlo a un soporte técnico y cambiar las claves. Pero cambiar las claves de toda mi vida digital, no únicamente AFIP. Eso es lo que quiero que quede claro, ¿no? Porque si este software ingresó, me robó todo, no únicamente AFIP, ¿no? Emiliano, digo, para
recalcar algunas cuestiones que son importantes en esta época de tanta ciberdelincuencia. Vos habías hablado la otra vez del phishing que te pueden hacer a través del WhatsApp. Sí. Cuando te ofrecen algo, tenés un número que no lo tenés registrado, pero te ofrecen, no sé, pagarte el 50% de una deuda que tenés con un servicio y ahí también te arruinan, te entran, te hacen el phishing. Sí, sí, tal cual. ¿Qué hay que tener en cuenta para no caer? Sí. Hoy en día la mayoría viene por lo otro, viene por lo que uno vaya a buscarlo y no que lo vayan a buscar, ¿no? El phishing es como que te llega, por ejemplo, como decía vos recién, a través de WhatsApp, no sé, una propuesta de trabajo o un descuento no sé qué, o un premio, o a través de tu correo electrónico, o alternativas como si fuera phishing, que es con B corta, de voice, teléfono, ¿sí? Para eso, bien, siempre es importante, ante la duda, nosotros comunicarnos con quien dice ser. O sea, bien, siempre que nos van a hacer phishing, nos van a impersonar a una entidad o organismo reconocido, ¿no? O sea, tal empresa está regalando tal cosa, tal organismo te tiene, no sé, un bono del ANSES, supongamos lo que fuera. Entonces, lo que me conviene hacer a mí es no hacer clic sobre ese enlace, no responder, cortar el llamado y yo comunicarme con ANSES, con la empresa que dice ser, para realmente validar si está sucediendo eso, ¿sí? Bien. Esa es la forma que le cortamos el camino a los delincuentes. Emiliano, te mandamos un abrazo. Gracias por este aporte importantísimo. Ustedes.